¿Sí, cree en alguna iglesia usted? Sí, Ministerio Profético Nuevo Renacer. Bueno, si Dios permite, ¿verdad? Va a continuar y si no, pues está en las manos de Dios, ¿verdad? Se congrega en una iglesia evangélica de Comunidad La Poza del municipio de Usulután. Se hace referencia a Milady de Ortiz, quien emitió su sentir y pensar en cuanto a la reelección del presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, en los comicios 2024. Tenemos que ir a votar porque es nuestro deber, ¿verdad? Es nuestro deber y nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y como ya dijo usted, de que todo lo que está haciendo está bien, entonces, para usted, que continúe en el poder el presidente Nayib Bukele. Sí, está bien. Para mí está bien, ¿verdad? ¿Va a votar por él en el 2024? Vamos a votar. Sí. ¿Algún mensaje que dejaría usted al pueblo evangélico sobre el evento electoral que se avecina? No, pues que salgamos a votar, ¿verdad? Que salgamos a votar porque hasta el momento, ¿verdad?, ha hecho bien el presidente, ¿verdad? Antes no se podía salir y hoy, gracias a Dios, salimos más con tranquilidad, con calma, ¿verdad? Y pues hay que ir a votar. ¿Por qué no se podía salir, madre? Porque había mucho peligro, ¿verdad? Había mucho peligro, pero gracias a Dios, hoy ya estamos más, ¿verdad? Podemos salir libres, pues. O sea que el presidente Nayib Bukele ha brindado más protección para la población. Sí, claro que sí, claro que sí, ¿verdad? Como cristiana dice estar pidiendo sabiduría a Dios para tomar una decisión que sea pertinente junto a su familia, donde las mayorías populares salgan favorecidas. Mire, ahí, ¿verdad? Yo opino, ¿verdad?, que solo Dios conoce su corazón, ¿verdad? Él sabe lo mejor y si lo ha puesto en el lugar que está, Él sabe por qué, ¿verdad? Y si profeta, ¿verdad?, solo Dios sabe, ¿verdad? Pero nosotros creemos que ha hecho bien, ¿verdad?, el estar en la presidencia por todo lo que ha hecho él, ¿verdad? Estamos contentos. Yo, a veces, ¿verdad?, que no es él quizás, ¿verdad?, muchas veces que comete los errores, sino los que quizás le siguen a él, pero hasta el momento estamos contentos por lo que ha hecho. Estaba diciendo el pastor con el que entrevistamos, y decía de que es profeta porque siempre menciona a Dios cuando habla, cuando se dirige a la población, y es profeta también porque ora. Entonces, esas son características que lo hacen ser profeta, decía el pastor. Bueno, es lo bueno que él siempre pone a Dios, porque en nuestra vida siempre tiene que estar Dios, ¿verdad? De principio, y él siempre en todo lo que él hace, pues Dios está primero, porque él siempre, como dice usted, ora, siempre, ¿verdad?, está poniendo a Dios por primero. Entonces, profeta de Dios, según esas características. Según esas características, sí. Entonces, profeta. Según esas características. Lo que es un hecho que la fémina dice que está de acuerdo con la continuidad del presidente Nayib Bukele y no duda que si el Creador le concede vida, acudirá a las urnas a emitir el sufragio a favor del mandatario. Con imágenes de Francisco Medrano, informó Eliseo Argueta.